Trabajaste hasta muy noche y te sumerges en un profundo sueño para recuperar fuerzas e ir a laborar al día siguiente. Al despertar te das cuenta de que estás solo en casa, algo muy extraño. Intentas comunicarte con alguien de tu familia, pero nadie te contesta. Al final decides cambiarte e ir a tu trabajo, y al llegar y dirigirte a tu oficina, miras sorprendido que otra persona ocupa tu puesto y que en aquel lugar simplemente nadie te conoce. ¿Qué harías ante una situación así? La idea de un universo paralelo es sin duda un tema fascinante, y es que cada vez más científicos están convencidos de su existencia, invisible a simple vista, apoyándose además en una serie de pistas y hechos que sugieren que el universo paralelo sí existe. Hay diversas historias de personas que parecieron desvanecerse en el aire para nunca más ser vistas de nuevo. El caso que te contaremos a continuación es uno de los muchos reportados, pero representa todo un misterio, ya que al final la supuesta persona solo siguió con su vida luego de despertar en otra realidad, en la nuestra. Esta muchacha de nombre Lerina no era lo que nosotros conocemos como viajera del tiempo. Ni siquiera conocía mucho del tema, hasta que un día amaneció en una dimensión donde, en muchos aspectos, seguía siendo la misma, pero había diferencias importantes y notables. Una mañana de marzo del año 2008, Lerina se despertó con diferentes sábanas y pijamas que había utilizado para irse a dormir. No le prestó mucha atención a dicho detalle y solo se preparó para ir a laborar. En el trabajo, su escritorio estaba ocupado por un hombre desconocido. El logotipo de la compañía era diferente, y se enteró en aquel momento que trabajaba en un departamento que no existía hasta el día anterior. Al observar estos intrigantes cambios, la mujer se sintió afligida y confundida, por lo que decidió salir de su oficina alegando que no se sentía bien. Lerina decidió ir al médico, pero sus análisis no arrojaban nada fuera de lugar. Una vez en su casa, empezó a notar diferencias en la ubicación de las decoraciones, los muebles y su ropa en el armario. Al tratar de darle sentido a los hechos, caminó hasta el apartamento de su novio a pocas cuadras de su hogar. Al llegar a la supuesta casa de su pareja, de nombre Agustín, se sorprendió al descubrir que la persona en sí no existía, y confundida nuevamente, decidió regresar a su casa, donde se dio cuenta que las cosas de su exnovio de nombre Miguel seguían ahí. Es decir, en aquella realidad ella aún seguía en una relación con esa persona. Al darse cuenta de que simplemente no había forma de volver a su vida antigua, y a pesar del dolor que ello representaba, decidió seguir adelante con su vida. Trató de buscar información sobre Agustín a través de investigaciones propias y la ayuda de un detective privado. Y se llegó a la conclusión de que esa persona no existía. Se dice que Lerina publicó detalles de su historia junto con un desesperado pedido de ayuda en su blog en julio del año 2008. Sin embargo, la página dejó de estar activa luego de un tiempo y no se volvió a saber de la mujer. La historia es sin duda intrigante, ya que alimenta aún más la idea de los universos paralelos. ¿Acaso es este fenómeno más común de lo que imaginamos? ¿Habrá personas que experimentaron lo mismo, pero que temen compartir su historia abiertamente? ¿Qué pasó al final con Lerina? Y bueno, definitivamente estas historias como estas de aparentes viajes en el tiempo, pues hay muchas. Y yo quiero contarles una que me llamó mucho la atención, de una pareja que pues había decidido tomarse unas vacaciones, viajar, y en ese lapso pues deciden visitar tiendas para hacer algunas compras, y el esposo ingresa a una tienda donde venden libros, la mujer pues ingresa a una tienda donde venden música, CDs, etc. Pero al momento de ingresar, el hombre indica de que todo era distinto a su época. Las mismas personas, la vestimenta de las personas, los libros, el mismo ambiente, era absolutamente fuera de lugar. Era una época antigua, ¿cierto? Una época antigua, exacto. Pero dice que él
como le pareció muy extraño, pues porque no se sentía como que identificado, ¿no? Ahí salió y todo era normal, como lo había dejado de su época, ¿no? La época actual. Y nuevamente decide volver a ingresar a la tienda de libros. Imagínense qué pasó. La tienda de libros, las personas distintas, totalmente distintas, y con la vestimenta actual, los libros distintos. Entonces fue como que simplemente se cambió a una época así de la nada. Y fue realmente algo que lo confundió pues demasiado, ¿no? Sí, es como que el tiempo se rompiera o se juntaran, ¿no? Dos tiempos diferentes se juntaran en un mismo lugar en ese momento. Sí. Y una situación, de hecho, que bastante rara para él, sobre todo, debe haber pensado que estaba volviéndose loco, imagino. Y además un poco el miedo también de repente de quedarte quizás en ese lugar, en esa época a la que no, tú no correspondes, ¿no? Como lo que sucedió en este caso, ¿no? Con la señora. Debe ser, me imagino, algo totalmente desesperante y confuso y no saber qué hacer. Bueno, chicos, esperamos que les haya gustado el video. Por favor, no olviden compartir, dejarnos un like, visiten nuestras redes sociales, como siempre. Que compartan, ¿cierto? Compartan el video, chicos. Y cuéntenos ustedes, ¿creen en la existencia de estos mundos paralelos? Entonces, chicos, nos vemos en un próximo video en La Hora Muerta Empieza. La Hora Muerta Empieza. Chao, se cuidan. Chao. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y además compartir este canal con tus amigos. Gracias y nos vemos en un próximo video, aquí, en La Hora Muerta Empieza.